es Carlos Enrique Zacatoma Inso. En esta oportunidad les voy a hablar del recorrido en Chincha, un lugar donde hay exquisitos platos típicos, magníficas construcciones arquitectónicas y cultura viva. Para llegar a Chincha fuimos por la autopista Panamericana Sur, pero nos detuvimos para desayunar en uno de los puestos de comida en San Pedro de Mala. Continuando con el camino, nos dirigimos en la primera cuadra de la avenida Independencia para ver la piedra de Alto Larán, ubicado en el distrito del mismo nombre. Cuenta la leyenda que hubo un campesino engañó al diablo con una petición de cavar una poza para el agua y de repente unos pobladores taparon el hueco con una inmensa piedra traída de la costa para no salir jamás. Una advertencia, si alguien se atreve a removerla, podría ser que está encantada. También fuimos a la ex hacienda de este distrito que cuenta con una capilla colonial, pero lamentablemente luce deteriorada. A pesar de que muchas personas malogren los bienes culturales, es mejor conservarlas para mantener su identidad en los próximos años. Cuento. Chincha es uno de los lugares más afectados por el terremoto de 2007. Bueno, hablando de eso, nos dirigimos a la Hacienda San José, que ya vendremos más tarde para almorzar en el restaurante El Refugio de Mamayné, uno de los restaurantes más populares de Chincha, con una deliciosa gastronomía, hasta nos sorprendió con esas. Después de una rica merienda, vamos un poco más allá en el distrito del Carmen para dar una vuelta por la plaza, visitar el templo y observar este baile. Unos minutos después, por fin volvimos al mismo sitio. La Hacienda San José fue fundada en el siglo XVI para la plantación de azúcar que contenía 87 esclavos traídos de África y la elaboración de la caña de azúcar y miel con la mejor calidad. Primero, la iglesia, un recinto hecho con una arquitectura barroca que resalta en la fachada y también en su interior. Segundo, entramos en la primera sala donde están los retratos de don Andrés Salazar y Rosa Josefa de Muñantón y Segudo, con esos viejos baúles que están abajo. Ascendramos los siguientes espacios: el salón principal, la sala de agricultura, el patio de descanso, el claustro mayor con una tina hecha de bronce traída desde Francia y la antigua mazmorra. Para concluir con el viaje, visitamos a la viña Naldo Navarro, donde se realiza la elaboración del vino. Pero lo que más me llamó la atención es la pileta de vino. Bueno, eso es todo el recorrido en Chincha y sus alrededores. Un dato importante, la palabra chincha proviene del vocablo quechua que significa jaguar. El día se va, pero fue lo más. Hasta la próxima.